siempre está por pasar. Herramientas Industriales Neo. Calidad, tecnología, innovación. Importa y respalda R. Balaguer, Sociedad Anónima. Dos clasificados ya al Mundial, habla ya de un éxito enorme en la carrera. ¿La mejor clasificación? Es la mejor vez que Uruguay participa en los Juegos Olímpicos en maratón. Así que eso es realmente muy importante, ¿no? Y la mejor clasificación es un digno cierre, es un gran cierre para una actuación memorable en los Juegos Olímpicos del atletismo, ¿no? Con lo de Emiliano, con lo que han hecho todos los chicos. Y además hemos vivido todos muy, muy unidos. Hoy de mañana fue muy lindo compartir con ellos el desayuno y luego la carrera. Realmente estamos muy, muy contentos. Acá está Emiliano Blaza, ¿cómo viviste esto? Bien, contento con el resultado de los gurises, bien de ahí. ¿Sí? Primero clasificados al Mundial. Y ya está, eso, ¿lo viviste de dónde? Acá en la tribuna, en el Sambódromo. Sí, sí, acá. ¿Sí? ¿Te dieron ganas de correr? No, a mí no, ya está. Lo tuyo no, saltar, no. ¿No? Pero vos sos rápido también. El otro día sí, para correr rápido, sí, pero digo, no me gusta. Jugando al fútbol, ¿no? Sí. Y ahí eras rápido. Sí, ahí estaba, era rápido. Era lo que más me destacaba, jugando al fútbol. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, el sueño. Tranquilo, sí. ¿Te sí. confirmaron que sos el abanderado para esta noche? No me dijeron nada, pero por lo que vi, creo que sí. Estaban esperando que los chiquilines terminen de competir. Para no sea cosa que metieran una medalla y... Sí, ahí, gracias. Afuera. Gracias, ¿eh? Bueno. Martín Mañana, entrenador de los hermanos Cuestas. A minutos de haber terminado la participación en maratón de los representantes uruguayos. Bueno, ¿cómo evalúa la actuación? La verdad que, bueno, lo hecho por Nicolás es histórico y Martín con todo su esfuerzo también llegando, completando el recorrido. Sí, fue una carrera durísima, como bien se sabe, es la competencia de nivel mundial de que se da solo cada 4 años, están los mejores representantes de todos los continentes. Y Uruguay estuvo donde tenía que estar, entre los mejores de Sudamérica, se le ganó al equipo argentino, se le pudo competir de igual a igual con todo lo de la región y muchos europeos también que la pasaron mal en este clima, igual que todo el mundo. Yo quiero resaltar el coraje de Martín para poder sobreponerse a molestias musculares y poder sobrellevar la carrera de la mejor forma para poder llegar. Un capítulo aparte, Nicolás está en su mejor momento, hoy por hoy es el mejor fondista para mí en el Uruguay y lo reafirmó con su puesto, hay que resaltar el puesto número 40, que es la mejor actuación de un uruguayo en los Juegos Olímpicos, y además que hay que sobrevalorar que a pesar del clima y la humedad se obtuvo la clasificación para el Mundial, que era lo que veníamos a buscar. Ya estamos dentro del Mundial, que era lo que pretendíamos, y ahora valorar que están Nicolás y Andrés y hay que ir por el resto de los uruguayos para que también podamos participar con un equipo completo en este Mundial de Atletismo que es el año que viene. ¿Cómo viste la carrera vos con el judoka? No, espectacular, como siempre el equipo unido intentando ayudar. Levantamos temprano con Andrés, llenamos la botella de agua. ¿Los vieron pasar? De isotónica, claro, fueron muy rápido, claro que lo iban a pasar. Yo te digo la verdad. ¿Lo pudieron dar algo? Quiero agradecer a ellos dos, porque la verdad que se tomaron el trabajo de levantarse temprano a las 6 de la mañana, ir con nosotros, mojarse toda la mañana y estar 2 horas esperando a que pasemos en cada kilómetro para alcanzarnos la botella de agua, la verdad que... ¿Pero no lo daba porque no se les caía la botella? No, la verdad que unos fenómenos los dos. Todo perfecto. Todo perfecto. Andrés, un experto me decía, mira, enfriás un poco, saca un poco de que a temperatura ambiente, batile un poco no sé qué, dejásela abierta. Pero todo y arrastrásela para que no se le caiga. No, es todo un laburo. Exactamente, acompañar al que viene corriendo, ¿verdad? Pero en realidad para nosotros esto es un placer y es un gusto, es lo que venimos a hacer, a trabajar en equipo. Creo que esta es una de las delegaciones que ha demostrado más el compañerismo y considero que eso es algo importantísimo a destacar. Y bueno, yo siempre apoyando, con Pablo también, todos están apoyando. Nos tocó a nosotros, yo dije desde un principio que quería venir a la maratón porque es una competencia en la cual me gusta mucho y como lo decíamos anteriormente con Pablo, hay una sensación en el momento de entregar a la caramayola a los que están corriendo por tu país que es única. La sentís solamente en ese momento cuando viene el atleta. Así, nombrarlo nomás se utiliza la piel. Tenés que entregar la caramayola y sabiendo que le das el suspiro en ese momento. Y nosotros estábamos en el kilómetro 35, unos kilómetros difíciles también porque estamos ya prácticamente a nada de la llegada, pero nada, Gurice, lo felicito. La verdad, gracias a ustedes, Gurice, por el compromiso, como siempre, y apoyándose. Vamos arriba, Uruguay. Vamos arriba, Uruguay. Vamos arriba, nosotros. Bien, mañana. ¿Quién es?